Oiga, no olvidemos también lo que está pasando, porque las últimas horas, los últimos días, todo se ha centrado en las consecuencias de este fenómeno meteorológico que afectó a la capital michoacana. Pero no olvidemos que se está desarrollando el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y no olvidemos la fecha, estamos a un paso de llegar a esta gran celebración tan michoacana, que es el Día de Muertos, el Día de las Ánimas, este día en el cual los michoacanos abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestras casas para que regresen aquellos que se nos adelantaron un poquito, para que estén con nosotros. Y déjenme platicarle que con más de 100 actividades culturales, desde festivales, desfiles, exposiciones y conciertos, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo Municipal, ofrecerá una experiencia única de la Noche de Muertos, la cual mostrará apego a la tradición e implicará innovaciones en algunas de sus acciones, de las cuales algunas ya se han puesto en marcha y el programa concluirá el 4 de noviembre. El titular de la Secretaría de Turismo del municipio, Roberto Monroy, destacó las actividades que se tendrán en el centro histórico, entre las cuales destacan el encendido especial de catedral, no se lo pierda, este próximo 1 y 3 de noviembre, con la canción de La Llorona. Es como un performance el que se armó, y no se lo puede perder. La exposición de Catrinas y cráneos gigantes en la Plaza de Armas, del 1 al 4 de noviembre. El tapete de Día de Muertos en la Cerrada de San Agustín, que estará exhibido todo el día. La exhibición del altar a Don José María Morelos y Pavón en la Plaza Jardín Morelos, del 1 al 4 de noviembre, todo el día. Habrá desfile de Catrinas y Catrines. Esto llama mucho la atención. Esto es el 1 de noviembre a las 5 de la tarde. También se expondrá el altar tradicional purépecha del 1 al 4 de noviembre, una alfombra monumental titulada Paracata, que es portadora de almas, una mariposa con alegorías relativas a la muerte en la Plaza Valladolid, el mapping de cráneos gigantes en Palacio Municipal. Todo esto en las actividades del día 1 y del día 2 de noviembre. Nada más recordar a todas las personas que nos están escuchando en este momento que para los michoacanos, Día de Muertos, el Día de las Ánimas, no es solamente un pretexto para usar disfraz. Es algo más allá. Es una tradición. Es algo arraigado. Es algo que nos une y nos mantiene con el recuerdo vivo de las personas que se nos adelantaron. Eso es para nosotros, es algo muy importante, es algo que va más allá del disfraz. Bueno, el relajo de los catrines y de las catrinas y de que todo el mundo se pinta como calavera y que perdió completamente el sentido del grabado de José Guadalupe Posada, que era más una crítica y una sátira política que algo que tiene que ver con Día de Muertos, pues ya se llegó, ¿no? Pues ni modo, digo, y que Coco, y que ya todo el mundo llora con la canción de la abuelita, pues a todo dar, ¿no? Pero no se nos olvide, para los michoacanos el Día de Muertos, el Día de las Ánimas, es algo más que solamente un pretexto para usar un disfraz.